Bienvenidos un domingo más a disfrutar de este gran tiempo de bendición. Estamos muy felices que estén con nosotros y gracias por conectarse. ¡Comenzamos! Tenemos una programación especial en esta semana. Pueden separar las siguientes fechas a continuación. Te invitamos a participar a nuestro tiempo de oración y reflexión a las 9 de la noche todos los miércoles. Te invitamos para que separes un tiempo este miércoles a las 5 de la tarde, un tiempo entre amigas. Este viernes te invitamos para que te reúnas a las 6 de la tarde en Mujeres Cabezas de Hogar. Nosotros queremos invitarles específicamente para un taller que se va a dar para los padres de cualquier edad, pero específicamente nos estamos enfocando en papás de hijos pequeños. El taller se denomina Sobreviviendo a la Pandemia con Niños Pequeños. Los talleres se llevarán a cabo los sábados 10 y 17 de 8 a 9 y 30 de la noche. Quisiéramos que puedas acompañarnos y disfrutar de este tiempo caóticamente hermoso. Estamos muy contentos porque un grupo de hermanos va a compartir este paso tan importante del bautizo. Estamos de aniversario y tenemos tiempo de bautizos. El día 18 de octubre a las 10 y 30. Es una fecha muy especial, los esperamos. Queremos animarles para que nos acompañen en este mes de octubre que nuestra iglesia está cumpliendo 21 años de haber nacido. Son 21 años de ver la fidelidad y la bondad de Dios. No nos hemos podido reunir durante estos meses, pero justamente queremos ir programando un reencuentro, que será un reencuentro solamente para adorar a Dios, para reconocer su fidelidad, su amor, su cuidado, su bondad. Es importante que en las redes sociales puedas, en el link que vas a observar, puedas separar tu cupo o los cupos que necesites. Porque es muy importante, vamos a tener un aforo máximo, vamos a tener todas las medidas de bioseguridad necesarias. Y si es que no puedes acceder, en el número de contacto te podemos ayudar a que puedas separar esos espacios. Dios te bendiga. ¿Qué tal, amada iglesia? Bienvenidos una vez más a este domingo de Iglesia en Casa. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente y que ustedes puedan estar conectados en esta mañana para adorar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero invitarles ahí a todos juntos poder exaltar el nombre de nuestro gran Rey y decirle, oh, cuán grande es tu gracia y tu amor para con tu pueblo. Así que te invito con todo gozo poder exaltar el nombre del Señor. ¿Quién rompe el poder? Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime. Por lo que hiciste en mí.
está el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias, gracias sublime. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Has hecho grandes cosas, y esta mañana, Señor, adoramos al quien vive por siempre y siempre, al Señor Jesucristo. Él está aquí, Él está ahí junto a ti en este tiempo adorándolo, porque dice su palabra: donde dos o más estemos congregados en su nombre, Él está ahí. Señor, tú estás aquí. Levanta tus manos en acción de adoración, nada más, y cántale al Señor. Dile: tú estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí y puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. No puede darme.
corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir aquí, tú estás 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 aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Oh sí, Señor, quedamos acompañados con tu dulce presencia. Porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, oh Rey, por este tiempo que nos das, en la libertad que podemos venir a adorarte. Y disponemos nuestros corazones y nuestra voluntad para hacer la tuya, oh Dios. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar de tu palabra. Gracias, oh Rey. Amén. Muy buenos días con todos. Queremos saludarles, desearles que la presencia del Señor les siga fortaleciendo, protegiendo, cuidando a cada uno. Y nos alegra muchísimo estar un domingo más en la presencia del Señor. Lo que más nos interesa definitivamente es que podamos buscar a Dios. Somos una comunidad de personas con virtudes, con defectos, pero sobre todo necesitadas de Dios. Así es que si te conectas por primera vez, bienvenido a este espacio y pedimos y oramos para que Dios esté hablando a tu corazón, esté hablando a tu vida. Y gracias por cada una de las personas que se están conectando y que se siguen sumando y que hemos estado justamente durante todo este tiempo también siendo parte de este espacio en que podemos adorar juntos, buscar de Dios y aprender juntos también a la luz de la palabra del Señor. Bueno, este mes, un mes muy especial para nosotros, un mes de aniversario, hemos estado abordando temática relacionada a la familia. ¿No? Temática relacionada a la familia y gracias por todos quienes se han estado sumando en las distintas actividades. Quizá luego podemos mencionar algunas de ellas, pero quisiéramos en esta mañana acercarnos a la palabra de Dios. Y permítame contar algo, ¿no? Personal y también como gratitud a Dios. La semana pasada, un primo muy querido de mi esposa, bueno, algún familiar muy, muy cercano, muy querido a nosotros, me llamó desde los Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente preocupado por nosotros y me preguntó por la salud, cómo estaba. Y me dice, ¿no? En la preocupación que él evidenciaba, dice, ¿qué tal, Jorge? Dice, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te fue y cómo salieron los resultados de la autopsia? ¿No? Yo me quedé un poco preocupado, ¿no? Y él al principio no cayó en cuenta, no le digo, perdón. Dice, sí, ¿cómo te fueron los resultados de la autopsia? Dije, a ver, discúlpame, ¿autopsia o biopsia? ¿No? Fue un momento grato, un momento alegre también de bromear un rato, pero también
Queríamos en este momento, a nombre personal, a nombre de mi familia, expresar nuestro agradecimiento a Dios definitivamente, nuestro agradecimiento al equipo pastoral, equipo administrativo, a toda la iglesia. Gracias, queridos amigos. Hace un poco más de un mes, cuando aquellas palabras del oncólogo nos decía que sí se trata de un melanoma maligno agresivo, sí nos golpeó, sí nos impactó. Obviamente pusimos en las manos de Dios, sí hubo dolor en la familia, con mis hijos, quebranto también, pero sobre todo confianza, dependencia en el Señor. En esta semana, el día jueves, regresamos donde el oncólogo, tenemos la bendición y la noticia que realmente todo está sin complicaciones, que no necesitamos tratamiento de nada, y vemos la mano de Dios. Así que queríamos primero agradecer a Dios. ¿Cómo una palabra te puede desarmar, te puede desalentar, ¿no es cierto?, un resultado de algo? Pero asimismo, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, y debo dar testimonio de que en este punto a veces la fe de uno puede flaquear, te puede debilitar, como dice la Biblia, pero qué importante es tener a tu lado a la familia. Mi esposa tuvo mucha más fe en esos momentos que lo que yo mismo creo que tenía. Y siempre necesitamos, ¿no?, ya sea de la familia cercana o la familia en la fe. Y en ese sentido también gracias, porque esta familia en la fe es un soporte increíble en momentos de alegría, pero también en momentos de prueba. Y Dios quiere eso para cada una de nuestras vidas. Una simple palabra, queridos amigos, puede cambiar todo. Somos seres comunicacionales. Es imposible no comunicarse. El lenguaje es una herramienta poderosa, ¿sí? El lenguaje sea verbal, no verbal, escrito, etcétera, ¿sí? Hay un poder impresionante en las palabras. Ellas pueden sanar o pueden herir, pueden alentar o pueden desanimar, ¿sí? Pueden hablar verdad o pueden hablar engaño, mentira. Pueden elogiar o criticar. Literalmente, las palabras pueden matar o dar vida. Por ello queremos ver a la luz justamente de lo que Dios dice algunas de estas verdades que nos permitan reflexionar en primer lugar, ¿sí?, aproximarnos, ¿sí?, y sobre todo apropiarnos, ¿no?, no solo acercarnos a la palabra de Dios, sino apropiarnos de lo que Dios nos dice a nuestros corazones, para que también, y el desafío es este, ¿no?, en este mes de aniversario, en este mes para la familia, que nosotros nos apropiemos de esas palabras de bendición para nuestra familia, para nuestra casa. Fíjense en lo que dice Mateo capítulo 12, verso 33, ¿sí?, en adelante. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y el Señor está hablándoles acá a un grupo de personas muy religiosas, a los fariseos, ¿no? Y les dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice acá la palabra de Dios, fíjense. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es tremendo lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Hay cosas que están en el corazón y que brotan de los labios, y que brotan de los labios. Y aquí hay palabras también. A veces uno no se da cuenta inclusive la cantidad de palabras que puede decir sin estar tan consciente de lo que está diciendo. Y cómo puede uno estar, no sé, en algunos casos de buena manera, bendiciendo, pero también el otro lado. ¿Sí? ¿Te das cuenta la forma como estamos tratando a veces en nuestro propio hogar? Que quizá estamos trayendo maldición, heridas, ofensas en la casa. Por eso el salmista también va a decir, ¿no?, el Salmo 141:3, le pide a Dios, y creo que esta oración sería interesante para algunos que de pronto nos cuesta frenar un poquito la lengua, ¿sí? El Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, ¿sí? Algunos, y seguramente has escuchado, es que no tengo pelos en la lengua, ¿sí?, para decir que yo digo las cosas y te canto las cuatro verdades. Pero la Biblia dice que debemos decir la verdad en amor. No se trata de que no tengas pelos en la lengua. Ojalá que tuvieras pelos en la lengua para que no ofendas más bien.
Porque si dices algo que no esté revestido de amor, entonces estás ofendiendo, aun cuando sea verdad. También dice la palabra de Dios en este mismo pasaje, en otra versión, ayúdame, Señor, dice, a mantener cerrada mi boca y sellados mis labios. Hay momentos de tensión, y seguramente te ha pasado, y nos ha pasado a muchos en casa, que es preferible mantener la boca cerrada, ¿sí? Sella, guarda mi boca, ¿sí? Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hay mucha gente que está viviendo las consecuencias de abrir su bocota, como decimos, ¿sí? Es importante entender que si bien es cierto, el lenguaje es un recurso fabuloso, pero debemos ser responsables en primer lugar. Pero también es importante entender, a veces hemos escuchado decir, es que las palabras se las lleva el viento. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Sí? ¿Qué tan cierto es eso que las palabras se las lleva el viento? ¿Crees acaso que una persona, que un muchacho, que un jovencito, que desde pequeñito, ¿sí?, siempre estuvo escuchando palabras de descalificación, ¿sí?, palabras que le hirieron, que le lastimaron, ¿no?, eres un inútil, eres un bueno para nada, ni creas que vas a hacer algo o alguien en la vida? ¿Piensas que esas palabras a ese joven, a esos muchachos, acaso se las llevó el viento esas palabras? ¿Acaso crees que no va a calar profundamente en el corazón de esos chicos? O aquella niña que después se convierte en una señorita, ¿sí?, que le dicen eres una cualquiera, ¿no?, eres una vergüenza para esta casa. ¿Crees que esas palabras se las lleva el viento? Definitivamente que no. Las palabras no se las lleva el viento. Pueden calar profundamente. ¿Cuántas veces posiblemente nosotros mismos nos hemos metido en tremendos líos o problemas por nuestra boca, por algo que dijimos? A veces pueden ser cosas graciosas, pero otras ocasiones pueden ser asuntos muy serios. Aunque quizá para a unos no le parezca tan serio, pero no sabes, ¿sí?, el impacto que esas palabras pueden haber tenido en esa otra persona. A veces nos hemos sentado con nuestros hijos y recién en estos días nos sentábamos con ellos. Y es interesante porque a veces uno como padre puede dejar pasar mucho tiempo y no se da cuenta las etapas en que ellos estuvieron viviendo y en algunos casos estuvieron, con el término que hoy se conoce, sufriendo bullying, ¿sí? Pero es importante que podamos nosotros estar atentos. Las palabras no se las lleva el viento. Es importante estar pendiente. Es posible que aún tu vida haya sido marcada con palabras, en algunos casos positivamente, te inspiraron, te ayudaron, te motivaron. Pero también puede ser lo contrario, ¿sí? Hubieron palabras que te dolieron, que te hirieron, que dejaron una huella en el alma, una huella que con el tiempo parecería que desapareció, pero que de vez en cuando, por ahí, ¿sí?, vuelven a retornar, vuelven a surgir. Hay palabras que te han limitado, o que has aceptado a veces, hasta inconscientemente, y que uno curiosamente las vuelve parte de su vida y las repite, e inclusive en muchos casos, como que se constituyen esas palabras en parte de su creencia, son parte de su vida, y no te das cuenta de qué manera está eso marcando también en tu caminar, y en las cosas que pueden venir para tu vida más adelante. Déjame poner un ejemplo. ¿Cuántas personas en esa etapa preciosa, porque creo que es una etapa preciosa, ¿no es cierto?, de la adolescencia, la juventud. Sí es una edad media complicada, ¿sí? Y por eso justamente les invitamos a los talleres que se están dando los días sábados, padres con hijos pequeños, padres con adolescentes, ¿sí? Y es importante que podamos entender el corazón de los chicos. Todos hemos pasado en esas etapas, ¿sí? Hemos pasado por esas etapas. Y cuando uno está enamorado, ¿no es cierto?, se vuelve sordo, ciego, mudo. Y ustedes han escuchado frases, por ejemplo, ¿no? Hay chicas o chicos que dicen, si me dejas, me mato. Si me dejas, me muero. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué frases estoy utilizando? O tal vez, yo nunca voy a amar a nadie como te he amado a ti. ¿No? Suena muy romántico, pero ¿qué estoy trayendo a mi vida? ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué me estoy apropiando? Una más conocida posiblemente, ¿sí? Todos los hombres son iguales, ¿sí? Es que todos los hombres son iguales, ¿sí? Y los hombres tal vez también van a decir eso. Pero ¿qué estoy diciendo, no? ¿Cómo estoy calificando? ¿Cómo estoy emitiendo juicios? ¿Y cómo me estoy apropiando de esas cosas?
que no necesariamente son verdad. Leía algo en esta semana, pareció muy interesante, ¿no? Dice, alguien puede tener tu verdad, mi verdad, pero la verdad, ¿sí? Cada uno, y es cierto. Y cuando nosotros examinamos las cosas conforme la verdad de Dios, entonces vamos encaminándonos de manera correcta. Tu vida no puede girar en torno a alguien que te menosprecia, en torno a alguien que no te valora, ¿no? Una persona que no te valora es una persona tonta, una persona, perdóname, burra, burro, ¿sí? Y tu vida no puede girar en torno a un burro que no te valora. Y perdón la expresión, porque sí creo que es ofensivo esta palabra para el burro. Y no puede tu vida girar en torno a eso, a esa persona, porque te conviertes también en algo parecido. Debemos ser más inteligentes. Tu vida debe girar en torno al Dios. Él ordena tus sentimientos, Él ordena tus pensamientos. No entregues tu corazón a nadie, sino a Dios. Y Él direccionará tus sentimientos de manera correcta. Aunque te sientas a veces bajoneado, aunque te sientas decepcionado, aunque sientas que el mundo se te acaba, pero tu corazón le pertenece a Dios. Y le pido a Dios que esto esté llegando a alguien de los jóvenes, que de pronto hay alguna persona, algún chico o chica que está viviendo esa situación. Entrega tu corazón a Dios, no a alguien que no está valorando tu vida y que a lo mejor puede solamente querer o pretender jugar, como muchos lo hacen lamentablemente, jugar con los sentimientos de otras personas. El pastor Robert Morris, un autor muy conocido, dice una frase muy curiosa. Algunos cristianos no necesitan que el diablo los ataque, ¿sí? Solo con las cosas que dicen ya se causan suficiente daño, ¿no? Y es curioso esto. Hay creyentes que no necesitan, dice, que el diablo los ataque. Solo con lo que ellos están diciendo ya se están causando suficiente daño. Con lo que yo digo ya me estoy causando daño. Con lo que yo digo puedo causar a otros daño. Con lo que estoy diciendo me estoy apropiando de tantas cosas que no son de bendición para mi vida. Y lamentablemente, con palabras que decimos o nos repetimos, nos lastimamos o estamos lastimando también a otros. ¿Qué dice Proverbios capítulo 18, versos 20 y 21? Por favor, si quieres tener presente, ¿no? Si tienes en tu Biblia ahí, o tienes para recordar o para escuchar, ¿sí? Dice la Biblia, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Cuál es la dieta que tienes para tu alma, para tu corazón? ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Qué palabras sigues repitiendo? ¿De cuáles palabras te has apropiado toda la vida? ¿Palabras que tal vez te dijeron o tú mismo te dices constantemente? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Son esas voces que te marcaron, te lastimaron? ¿O estás escuchando la voz de Dios que te restaura, que te levanta, que te fortalece? Por eso dice la Biblia, cambien su manera de pensar, Romanos 12. Pero también, ¿no es cierto? No solamente cambie su manera de pensar, también debe comenzar a cambiar nuestra manera de hablar. Comienza a bendecir y comienza a bendecir primero en tu casa. Tu lengua, tus labios, al igual que tus ojos, ¿sí? Al igual que tus oídos, ¿sí? Deben ser rendidos a Cristo. Creo que es importante. Todo nuestro ser, al igual que nuestra billetera, como dice un autor, debe convertirse al Señor. Hay cosas que a veces no se han convertido al Señor. En tercer lugar, creo que es importante entonces que yo debo asumir mi responsabilidad. Queridos amigos, y si me estás escuchando, obviamente lo que más anhelamos es que Dios siga hablando a tu corazón y que Dios sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Pero para ello también es importante. Dios quiere bendecir tu vida, bendecir tu familia, pero para ello es importante asumir mi responsabilidad. Yo soy el único responsable de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo digo. Yo soy responsable. Porque es verdad. No puedo cambiar las circunstancias. No puedo cambiar a las personas siquiera. ¿Sí? No puedo cambiar mi pasado. Y tampoco sé lo que va a venir mañana. Pero sí puedo hacerme responsable de cómo reacciono. Y en la medida que yo reaccione de manera correcta, conforme a lo que Dios me direcciona, entonces eso va a influir definitivamente en mi futuro.
escuchamos, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo, porque estamos donde estamos quizá por la manera que hemos reaccionado en otras veces. A veces he escuchado decir a personas, o nos ha pasado en algún momento, cuando hemos perdido la cabeza, nos hemos alterado. ¿Y qué es lo que se dice? No, es que ella me hizo tener iras. Me hiciste tener iras, por eso yo reaccioné de esta manera. ¿No? Estamos echando la culpa al otro para justificar la reacción que yo tuve. Es que si no me hubieras hecho tener iras, yo no hubiera roto los platos, no me hubiera ido de la casa, no hubiera hecho esto otro, no me hubiera emborrachado, qué sé yo. Me hiciste tener iras, por eso yo. No estamos diciendo que no hay cosas que no te van a molestar. Sí hay cosas que te van a molestar definitivamente. Pero también es importante entender que cada uno es responsable de cómo reacciona ante esas situaciones. El pretender decir este tipo de argumentos o justificaciones realmente es un argumento infantil y completamente inmaduro. Y puede, lamentablemente, como ha pasado, traer graves consecuencias. Personas que se dejan llevar solamente por su emoción en ese momento y se alteran y dan rienda suelta al enojo. Por eso dice la Biblia. ¿Sí? Sí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque detrás de eso, Satanás va a seguir, permíteme poner el ejemplo, poniendo leña al fuego. Y tú pierdes la cabeza y después, ¿cuánta gente se arrepiente hasta el día de hoy de las decisiones locas que tomaron? Que ha llevado a muchos casos, inclusive al asesinato. ¿Quién es el responsable de eso? Yo soy el único responsable de esas situaciones. Y por eso creo que es importante entender lo que la palabra de Dios nos dice. Hay personas que siempre son las víctimas y nunca asumen su parte de responsabilidad. Proverbios 15:1. ¿Qué tal? Y a veces este pasaje me ha encantado compartirlo con parejas en momentos de tensión, cuando hay parejas que están a punto de separarse, a punto de divorciarse y cada uno está lanzando más y más lodo al otro, ¿no? Les digo, hagamos una cosa, ¿no? Llega un momento y le pongo esta comparación. Es como que ellos fueron edificando, el hogar es como edificar algo, un edificio, una casa, ¿sí? Pero llegan instantes en que uno ha ido poniendo en las columnas explosivos, ¿sí? Y hay un instante en que están los dos listos para aplastar y detonar todo lo que está ahí, sin importarles encima de quién se venga toda esa edificación. Generalmente se cae encima de los que más amamos, los hijos. Y les digo, hagamos una cosa, no aplasten todavía, ¿no? No detonen todo el edificio. Intentemos ver si podemos desarmar, ¿sí?, esas bombas con la dirección de Dios, con la guía de Dios. A veces hay, digo, a veces hay cables pelados, no topen esos cables pelados mientras la palabra de Dios y la presencia de Dios no les ayude a poner la cinta aislante adecuada. Y les digo, ¿no?, miren, hagamos una prueba. ¿Qué tal si nuestras reacciones se dejan llevar por lo que dice Proverbios 15:1? Y les mando y les digo, por favor, memorízate este pasaje. Y no solamente te memorices, apropiate en esos momentos en que se vuelven más críticos. Proverbios 15:1, como todos o muchos conocen, dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero la respuesta áspera, dura, difícil, grosera, ¿sí? Y no tiene que ser necesariamente solamente palabras, a veces son gestos, actitudes. Ese es el lenguaje no solo verbal, corporal, que también está transmitiendo algo. Pero la palabra de Dios dice la respuesta, la blanda respuesta, quita la ira. Y las cosas comienzan a bajar la tensión. Haz la prueba, haz la prueba. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Sí. Ustedes han escuchado, ¿no? Es que mi papá era, ¿no?, o que en mi familia todos eran fosforitos. ¿Por qué? Ni bien le toca, se encienden, ¿no? Es un justificativo para decir que tú manejas así la ira, o eso es parte natural de tu carácter. Perdóneme, pero si estás pensando en que yo soy así porque todos eran así, esa es una justificación completamente inmadura. Por eso dice la palabra de Dios, mejor es el que tarda, no te aceleres, ¿sí? Demórate, en otras palabras, ¿no?, en airarse. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, que el que conquista una ciudad. Hay mucha gente, y es interesante lo que dice la palabra de Dios acá, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y seguramente tú y yo conocemos personas que han
que han conquistado muchas cosas en la vida. Logros extraordinarios en el trabajo, en los negocios, en las empresas, ¿sí? Increíbles casas, viajes por todo el mundo, qué sé yo, maravillas. Pero no han sabido conquistar su espíritu, como dice acá. No se enseñorea de su espíritu. Tienen grandes éxitos, humanamente hablando, mundanamente hablando, pero su hogar está completamente destruido. Sus hijos abandonados, ¿sí? Su esposa sola. Y ahí están las circunstancias. ¿Por qué? Porque puedo conquistar muchas cosas, pero no he aprendido, como dice acá la palabra de Dios, a enseñorearme de mi propio espíritu. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo está el dominio propio en tu vida? ¿Puedo yo en esas situaciones manejar adecuadamente? Y quizá en ese instante tengo ganas de soltar una palabrota. ¿Qué tal? Y tomo en cuenta lo que estamos viendo que dice la palabra de Dios. Para que mis labios se abran para bendecir. O por lo menos en ese momento que tengo ganas de soltar algún ajo y cebolla. Por lo menos más bien guarde silencio y le pida, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Es importante lo que dice acá. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Si tienes a Cristo en tu vida, no tienes un justificativo para decir no. Es que soy así. No, ahora tienes el carácter de Cristo que está siendo formado en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos y también en tu manera de hablar. ¿No? Por eso, y por último, puedo decidir que mis labios expresen palabras que edifiquen y no que lastimen. ¿Sí? Queridos amigos, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo es un joven discípulo prácticamente, y le estaba diciendo acá, y le da muchas instrucciones a Timoteo. Tener muchos años de vida no es sinónimo de madurez. No es sinónimo de madurez. Hay mucha gente vieja e inmadura. Vieja y que sí, viven todavía encaprichados con muchas cosas. Vieja en años, pero no han sabido entender y reconocer la riqueza de la palabra de Dios. ¿Cómo puede traer libertad? Hay mucha gente mayor ya de edad y viven amargados. ¿Crees que eso es lo que Dios quiere para tu vida? No, definitivamente que no. Y Pablo le estaba dando instrucciones aquí a un joven también para que su vida no termine de esa manera. Y Dios no quiere que ninguna de nuestras vidas termine de esa manera. Pablo le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. En otras versiones dice, nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, dice, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Otra versión dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para los creyentes en lo que tú dices, en la forma en que vives, en tu amor, fe y pureza. Y qué lindo que es encontrar jóvenes. ¿Dónde se aprende palabrotas y groserías? ¿No? Algunos aprenden en casa. Y es más, triste y dolorosamente, algunos padres festejan ese tipo de aberraciones. Uno debe corregir en casa. Cuando llegan a la escuela, es impresionante cómo se contaminan inmediatamente. Y no se diga en el colegio. De cada 10 palabras, 8 son groserías. ¿Sí? Y por eso Pablo le dice aquí, mira, Timoteo, sé un ejemplo. Aquí hay muchos jóvenes que son un ejemplo. Y quizá Dios también está hablando a tu corazón, querido joven, si me estás escuchando. ¿Sí? Dios está hablando a tu corazón. ¿Cómo está tu manera de hablar? Porque puedes decir que crees en Dios. Pero, ¿qué es lo que está hablando tu boca, por favor? ¿Sí? ¿Qué es lo que está hablando tu boca? Y aquí quiero mencionar porque sentí una carga muy profunda en estos días, en esta semana. Escuchaba las noticias. ¿Cómo se ha incrementado el nivel de suicidios en todo el mundo y particularmente también en nuestro país, ¿sí? El incremento de suicidios de jóvenes. La OMS menciona y dice que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, el suicidio. Imagínense, esa vida tan preciosa, ¿no? Esa vida que tiene tanto potencial, tantas cosas, sin embargo, esas vidas se están destruyendo. Se puede lamentablemente menospreciar a las personas. Se puede lamentablemente menospreciar a los jóvenes. Eso solamente es señal de inmadurez, señal de orgullo, señal de prepotencia
o simplemente es señal de inseguridad, de frustración. Frustración que lamentablemente también muchas ocasiones es mal direccionada. Porque puedes estar frustrado por otra cosa, por el trabajo, por otros temas, y direccionas esa frustración en la vida de los hijos. Hace un par de meses hubo uno de los talleres, no me acuerdo si fue con Pastor Byron o con Chris Nieto, y los chicos participaban. Fue un tiempo muy ameno, muy lindo ver que los chicos se conectaron, estaban contentos de la temática que se estaba dando, pero al mismo tiempo cuando se daba el espacio para preguntas, en el chat aparecían situaciones que le dolía a uno el corazón, porque evidenciaba el distanciamiento que había en casa, la soledad que había en esos corazones de los chicos. Leía algunas de las situaciones de jóvenes que decidieron quitarse la vida. Frustraciones en la escuela, en el colegio, con el novio, con la novia, en la casa, ¿no? Y el enemigo, aprovechando de eso, les mete en la cabeza alguna cosa que no es la voluntad de Dios. No escuches esas voces. Porque Dios te ama y Dios quiere y tiene un propósito hermoso para tu vida. No cargues con ese peso que solamente quieres terminar hundiendo tu vida y hundiendo un futuro hermoso que Dios tiene para ti. Pero también somos nosotros responsables. Y les invitamos, por favor, se unan a estos talleres que hemos estado dando. Talleres para parejas. Pastor Pablito ha estado compartiendo talleres para padres de niños pequeños. También estamos con los talleres para adolescentes los días sábados 7:30 de la noche. Te invitamos que te unas también a todo esto, porque como padres necesitamos, por favor. Efesios 6:4 dice, la Biblia, la palabra de Dios, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy provocando? Y no solamente digamos a los hijos. ¿Cuántas veces he provocado yo? Y debo reconocer yo, ¿sí? He provocado a ira a mi esposa. Con mis palabras, con mis actitudes, con mi indiferencia. Mientras iba a preparar este mensaje, pedí que Dios me permita hacer una oración. Y quiero compartir con ustedes la oración que Dios me guió a escribir, ¿no? Le decía, Padre amado, ayúdame a expresar palabras de bendición conforme tu palabra en mi casa. Pero también Dios me puso algo en mi corazón. Y le dije, perdóname cuando he dicho algo que los ha lastimado, porque he lastimado en mi casa, ¿sí? Y cuántas veces con mi silencio he permitido que se sigan sembrando cosas en el corazón de mi familia, cosas que no traen bendición a sus vidas. A veces no solamente son las palabras con las que maldecimos, a veces es ese silencio absurdo que no permite detectar lo que están viviendo a veces también los hijos. La palabra de Dios dice, no provoquéis a ira. Eso implica que me hago responsable de estar pendiente en mi casa también para cuidar el corazón de ellos. ¿Qué tal? Quiero ir terminando. ¿Qué tal si decides apropiarte y poner en práctica lo que dice el último versículo del Antiguo Testamento, pensando en tu casa, en tu familia, en tus hijos? ¿Sí? Pon en práctica lo que dice el último versículo del Antiguo Testamento, no del Nuevo, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y si alguien quiere escribirnos ahí en el chat, comparta, ¿sí? Comparta cuál es el último versículo del Antiguo Testamento. Y es muy precioso, porque esto te dejo como un desafío para tu vida, para tu familia. No tenemos tiempo, pero en el libro de Santiago te invito para que revises cuán importante y cómo la Biblia compara en el libro de Santiago. Dice, la lengua, ¿sí? Hablando de la lengua, hay que ponerle freno. La lengua es como un pequeño timón que controla muchas cosas, como un barco grande, va a decir ahí. La Biblia lo describe aquí también en el libro de Santiago. La lengua es como un fuego pequeño, pero que provoca grandes incendios. Un mundo de maldad. Está diciendo que está lleno de veneno muchas veces. Todo eso sale de la lengua. Y en Santiago capítulo 1, 26, quiero terminar con estos dos versos en Santiago y en Pedro. Santiago y el apóstol Pedro dice, Santiago 1, 26, si alguno, dice, se cree religioso entre vosotros, ¿sí? Hay mucha gente muy religiosa, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, ¿sí?, su corazón, la religión de esa persona no sirve para nada, es inútil, es vana. Así es que puedes tener un membrete religioso, cualquiera que este sea, evangélico, católico, lo que quieras decirle, pero si no sabes frenar tu lengua, si no sabes refrenar tu lengua, si no traes bendición, eres un simple religioso que no tiene sentido. Y primera de Pedro 3, 8 al 11.
Dice, finalmente, sed todos, dice, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y quiero dejar con ustedes, queridos amigos, esta frase que dice acá, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Dios te ha llamado para que seas un heredero de bendición. Dios quiere bendecir tu vida, tus hijos, tu familia, tus generaciones. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere usar tu vida para que seas de bendición para otros, comenzando por tu casa. Pero si quieres hacer eso, entonces, dice acá la palabra de Dios claramente, el que quiere amar la vida y ver días buenos, si quieres ver días buenos para tu vida, para tu familia, entonces refrena tu lengua del mal. Que tu lengua, tus labios se abran para bendecir. Que tus labios hablen la verdad, no el engaño. Que tu caminar sea parte del mal y comience a hacer lo bueno, lo correcto, buscando la dirección de Dios y sigue por ese camino. ¿Qué tal si en este día, al estar conscientes de la importancia del lenguaje, verbal, no verbal, escrito, etcétera, al estar conscientes de nuestras palabras y actitudes, comenzamos a hacernos responsables, primero cada uno de nosotros, entregando nuestra vida a Cristo? Aquellas palabras también, cuando entregas tu vida a Cristo, estás entregando también aquellas palabras, actitudes que te hirieron, que te lastimaron, pero reconociendo también, ¿sí?, que Él es el único que puede traer sanidad a tu corazón. Reconociendo aquellas palabras que a veces te han herido profundamente. Quizá Dios te está mostrando y te va a ir revelando cosas que ni siquiera estás en este momento recordando. Pero tal vez no solamente que vinieron a ti, sino también que salieron de ti. Y muy posiblemente, si Dios pone eso en tu corazón, primero cuando uno viene delante de Dios con un corazón sincero, Dios te perdona, Dios restaura, Dios sana, Dios quita todo eso. Pero también si hay algo que Dios te pone, que debes restaurar con alguien, Dios te va a llevar. ¿Sí? Primero para que ores por esa persona, pongas en las manos de Dios y busques el espacio adecuado para decirle también que te perdone a ti. ¿Qué tal si terminamos orando y diciendo al Señor, Señor, en esta mañana, en este día, yo tomo tus palabras para mi corazón? Y aquellas palabras que me hirieron, que me lastimaron, Señor, las pongo delante de la cruz de Cristo. Y de aquí en adelante, quiero que mi corazón, mi mente y todo mi ser y mis labios se abran para bendecir la vida de mi familia. Si estás en tu casa, ¿sí?, cuando hablo de bendecir, no solamente es Dios te bendiga. Tú puedes bendecir señalando las virtudes de cada uno de los miembros de tu casa. ¿Qué tal si en esta semana hacemos eso como un desafío y una tarea? Mira las cualidades y las virtudes de tus hijos, de tu esposa, que son una bendición. Y agradece a Dios por la vida de tu familia. Queremos agradecerte nuevamente por estar compartiendo con nosotros. Anhelamos de todo corazón que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y también gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias también porque a través de todo lo que ustedes nos permiten acá, a través de sus ayudas, sus aportes, podemos continuar desarrollando estos espacios, pero también, sobre todo, llegando a familias que están en necesidad, queridos amigos. Gracias por su corazón generoso. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Cántalo ahí, dilo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invisible, no hay nadie como tú.
razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres grande y majestuoso. Gracias a Dios por este tiempo en el que hemos podido disfrutar de una mañana de adoración, de aprendizaje y de mucho desafío. Los esperamos y estamos en contacto toda la semana. ¡Chao! Dios los bendiga. Chao.